Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy Se Bebe, esta vez junto a Matías Vega, quien nos preparará su trago favorito, un Golden Vegan Sour. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy Se Bebe, Karina, esta vez en la casa del tío Johnny Walker. Mira, ¿dónde estamos? El nivel. No, pues... Mira, estamos aquí. Matías. Hoy se bebe. Matías Vega. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir acá a la casa del tío Johnny, porque nos vas a preparar tu trago favorito. ¿Cuál es? Mi trago favorito es con una variante. Ah. Es el Golden Vegan Sour. ¿Cómo está? Buen nombre tiene. Ay, qué bilingüe. ¿En base a qué? ¿A whisky? En base a whisky. Por supuesto. ¿Con dónde estamos? Por supuesto. Estamos acá en la casa del tío de Johnny y hoy día vamos a ocupar un Johnny Walker Golden Label. Oye, qué fino. Oye, qué rico. Oh, me encanta, ya. Hay que aprovechar de ocupar estos whisky acá en la casa del tío. Además, atentos todos porque vamos a estar regalando un... Uno de esos. ¿De verdad? Sí, lo vamos a regalar. ¿Y van a hacer alguna pregunta? Vamos a hacer una pregunta. Al final del programa vamos a decir cómo se pueden ganar uno de esos. Y que estar muy atentos. Atentos porque se viene bien bueno, pero... Atenta, mamá. A lo que vinimos, Mati. Lo que vinimos. Vamos con todo que tengo set. Mano a la obra. Vamos a ocupar una coctelera. ¿Te pegáis al movimiento y...? Sí, pero igual. Ya. Es que yo me creía tan cruz. ¿Cóctel? Sí, mira. Algo. Mira. Ya, partamos agregándole goma. De esto hay que echar... Una onza, ¿no? No. Menos. Menos de una onza. 0.75. 0.75 una onza, que sería tres cuartos de una onza. ¿Cachai? Para los que tienen esto, acá igual sale todo anotado, entonces es como súper fácil. Vamos a echar tres cuartos de onza. Y seguimos con el jugo de limón. Como que te quita un poco... Sí, es que está... Es que anoche también estuve preparando este y me los tomé todos. Ahí está. Nos faltaría... el amargo de angostura. ¿Cachai cuando dicen, oye, que echarle dos dashes de jugo de limón, dos dashes? Así no. Es como un pichín. Échale un pichín, es lo mismo, un dash. Le vamos a echar dos dashes. Porque son dos. Uno, dos. Y ahora lo mejor. Este maravilloso Johnny Walker Golden Label. Y de esto le vamos a echar un poquito más que una onza. Sí. Le vamos a echar dos onzas, pero dos onzas y un poquito más. Dos onzas 25. Y una cosita. Así como, claro, como si me dejan propina. Con malicia. Le echo el otro. Si no, son dos onzas nomás. Ya. Vamos acá. Tenemos la medida de las dos onzas completas. Hasta arriba serían dos onzas. Y acá, bueno, como me echaron propina. Eso. Un poquito. Está buena. Era 10 lucas la propina. Vamos. Buenísimo. Y ahora sí que sí. Hay que echar los hielos. No se olviden de batir los hipos. Ya, po. ¿Y el tiritón? Eso. Eso se lo aprendí a Bruno. Sí. Ahí me gustó. ¿Cuándo no sabe que está listo? Mira, porque ya... Mira, se me quedó pegado. Mira. Uno es así. Esto, ¿viste que está como transpirado, así como con vapor? No, sí, también. Pero uno le pasa el dedo y si se vuelve a congelar de nuevo, eso significa que está listo, chiquillos. Estamos listos para tomar entonces. Estamos listos. Y ya me dio sed. Yo les voy a enseñar una técnica milenaria y que con esto van a dejar a todos con la boca limpia. ¿Tienen un encendedor? ¿Quién no va a tener? ¿Tienen un encendedor? ¿Quién no va a tener? Maravilloso. ¿Quién no va a tener? ¿Tienen también un trapo para poner acá? Un trapo, un encendedor y lo tiramos. No, en serio. ¿Tienen encendedor por ahí? Sí, aquí tengo. Ahí está. Está quemado hoy, pero no sé por qué. ¿En serio? Mira. Está así. Esto es un poco de magia, ¿no? ¿Ahora lo ven? ¿Ahora no lo ven? No, ahora sí. Lo vamos a calentar. Calentar un poquito y dicen, esto no se quema, ¿no? Y ya cuando está bien caliente, mira lo que vamos a hacer. Nos vamos a acercar. Atención. ¿Viste? Y ahora esto que quedó acá como quedó como una especie de óleo. No puedo creer, pero qué fineza. Lo vamos a dejar. Bien, y ya quedó todo esto así. Y ahora, el toque final. Le ponemos el limón y le dice, mi amor, cásate conmigo. Voy. Ahí se lo sé, por favor. Acepto. Bien, este es el... ¿Puedo decir de nuevo el nombre?
Sí, de Golden Vegan Sour. Que lo pronuncia bonito. Oye, que tiene gracia el cabro. ¿Tendrá más? Mira, sin embargo, este es el último que me hizo y me lo hice más o menos donde se lo hicieron ustedes. Sí, ¿eh? Mira. ¿Cachai que es tierra, aire, fuego, viento, luna, sol, corazón, adelante, planetarias? Ah, no, pero eso. Ese me hice ese y este. Mira. Que no es un 69, no. Ese, no, ese es el signo, por supuesto, de cáncer. Y atrás de mi espalda tengo la constelación de cáncer. ¿Qué es esa? ¿La quería? Ya. Cuidado con el micro. Mira, fíjate bien. Estoy súper atenta. Oye, qué grande. Mira. Un lion. Ahí. Tiki. La constelación de cáncer. Ahí. Ay, como que me dio calor. Quiero hacer un saludo. Sí. Porque hayan venido a mi programa. A disfrutar. Gracias, a mi casa. Sí, a mi casa. Acá a la casa de mi tío, mi padrino, el Johnny. El Johnny. Sí. No, pero el Johnny no es el Johnny. Mírenlo. Les quedó bastante bueno. Ese no es. Pero cuéntanos mientras, ¿cómo llegaste a Bienvenidos? No, llegué al Bienvenidos porque empezaron a hacer partidas distintas, como bailando, cantando. Y yo hace 12 años, yo creo más o menos, tengo un show con DJ Emilio, que es de Radio Carolina, con el que recorremos el país haciendo este show. Que básicamente Emilio toca y yo animo. ¿Dónde están las solteras, chiquillos? El grupo más prendido. Bueno, y partimos hacia el programa y nos fue súper bien. Y a la semana siguiente, Matías, ¿podéis venir de nuevo? Repitamos. Y podéis venir de nuevo. Y justo se enfermó Jaime Dabañino. Que es él. Llegó el momento. Sí. De rojo. Y llegó tu momento. Y llegó mi momento. Me dijeron, Matías, llegó tu momento. Acá se ven los gallos. En la cancha. El cerrucho aquí. Ya, pues llegué y... Y Jaime en ese tiempo tenía un problema en la espalda, entonces faltó como una semana. Y yo esa semana... Y fuiste bueno. Pum. Y bueno, como hacía radio, era un poco familiar, pero trabajar en un switch de un programa es como hacer radio en Segunda Guerra Mundial. ¿Tú tuviste un lado judicial? ¿Yo? ¿Cuándo? Hace como cinco años. Si eso pasara ahora, no sería tanta weá. No, pues yo de hecho en ese momento, junto con otras personas también, que pasaron por lo mismo, fuimos... Ariel. Ariel, el Camilo. Hermano Sergio Lago. Es verdad. Bueno, y esta cosa no es de repente como individual con la persona, sino que tiene que la familia completa y todo. Sí, es un daño bien grande que se le hace a las personas, pero... han pasado ya 5 o 6 años y no, yo creo que nos volvimos en Chile por lo menos como hoy ¿cómo se dice esto? Disculpen, corten. Unos mártires de... Sí, unos mártires del movimiento. Porque yo creo que ahora nadie lo tiene más preso por esa weá. En ese momento... O sea, sí, yo creo, nunca vamos a estar. En ese momento fue tan noticioso, y por tan bullado todo, y la gente le quedó esa sensación. Y por esto lo están haciendo, donde a qué les pasa en la cabeza, esto es como un show. Y bueno, se presentó así, efectivamente. Y la gente que el día que hoy, que tiene acceso a internet, y que estamos en un mundo globalizado, y que ya algo que pasa en China te puede enterar al 0,5 segundos de qué está pasando. Ya nadie es tonto. Entonces, pasaron estas cosas, lo hicieron como, no sé, como para dar un ejemplo a la sociedad, pero yo creo que, sin embargo, les salió como el tiro por la culata y la sociedad se abrió mucho más y abrió mucho más su conciencia y su mente con estos temas. Entonces, hoy día yo miro así como en retrospectiva para atrás y con el Ariel, con el Camilo, que somos amigos, ¿cachai? Que nos vemos, compartimos y decimos, oye, que como la voladita. Sí, como lo más importante para mí, que ha sido como para la vida de ahí para adelante, fue como eso. ¿Qué onda? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Como, ¿qué es lo que hice Dios? Y ahí ¿será me di karma, cuenta, acaso? Claro, pues ahí uno se empieza a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo en ese momento estaba súper alejado de mi familia. Estaba haciendo como... Se me había subido el humo en la cabeza, ¿caché? Estaba siendo arrogante. Ah, como que te sirvió igual entonces. Por eso, en ese momento tenía una pareja y yo estaba así como en una relación que ya habíamos terminado, pero como que estábamos volviendo, terminando. Entonces, emocionalmente yo estaba quebrado. Y además... Además,
tenía un programa súper exitoso en la radio, número uno, me estaba yendo súper bien en evento y todo, pero yo personalmente no sabía qué quería hacer en mi vida. Entonces, en ese momento de cuestionamiento, onda, ¿por qué me pasó esto a mí? Dije, ¿no me pasó esto? Porque me tengo que, claro, me tengo que acercar con mi familia, tengo que cuidar más también. Terminar las relaciones tóxicas, tengo que saber qué quiero hacer, tengo que tener metas, prioridades, y se ordenó mi vida, ¿cachai? Fue difícil, pero hoy día yo lo miro para atrás y fue como... Me tenía que pasar, ¿cachai? Para que yo hoy día esté así, haciendo este Golden Vegan Sour, compartiendo con ustedes. Oye, Mati, te queremos agradecer por haber, habernos invitado a tu casa, a la casa del tío Johnny. Tío Johnny Walker, acuérdense que vamos a estar sorteando esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ¿cómo lo vamos a sortear? Oye, ¿y un Black Label? Sí, bueno, nos andamos con cosas, chicas. Tienen que compartirlo, poner el hashtag Johnny Walker, poner el hashtag Keep Walking y contestar la... ¿Cómo se llamaba este trago? ¿Cómo le pusiste? ¿Lo podemos decir? Sí. Una vez más y la última vez. La última vez. Ponle el... Golden Vegan Sour. Vamos a ver cuánto contestan. Tremendo premio. ¿Y no hay para mí? De verdad. Oye, muchas gracias. Aprovechar de decir que cualquier información que quieran saber de mí o cualquier cosa, ver foto, historia o lo que quieran, arroba Mesías Vega en todas mis redes sociales. Twitter, Instagram. Sí, pero es como que retuiteo las cosas del Instagram. Que ya murió Twitter. Ya murió. Es como para... Es muy hater. Sí. Mucha mala onda. Yo soy más amoribas. Instagram ahora. Sí, ya. Ya, pues, nos quedamos nosotros. Por supuesto.